Con el afán de preservar una de las tradiciones ancestrales del estado de Tlaxcala, se realizó una demostración de talleres artístico-culturales en las instalaciones del Centro Cultural Yauquemecan, ubicado en la Casa de Piedra del mismo municipio. Estos talleres organizados por la Dirección de Arte, Cultura y Educación Municipal incluyeron aplicaciones y elaboración de trajes de carnaval, botas españolas y máscaras de carnaval. Como lo son precisamente hoy la talabartería, la fabricación de botas españolas para vestir a nuestros huevos, desde luego los artesanos que bordan con lentejuela, chaquira, ganotillo, las figuras para adornar sus trajes. En terciopelo. El huehue es representativo, desde luego, en nuestro municipio y por eso es que se está resaltando con esos trabajos. Estamos enseñando también a hacer máscaras en madera y el asunto de los penachos con plumas de diferentes aves. Es lo que se representa en nuestro carnaval y que se le está dando forma, se va institucionalizando. No, pues como lo mencionaron, Yauquemecan es lugar de vencidos guerreros. Esta magna demostración, que contó con personalidades del mundo artístico y la presencia del presidente municipal Felipe Morales Morales, culminó con la presentación de un hermoso traje típico de huehue. Felicito de manera especial a los artesanos que nos han apoyado a impartir estos cursos y nos sentimos orgullosos de tener a grandes talentos en nuestro municipio. Que eso les ayude a descubrir al artista que trae por dentro. A quienes han participado tomando estos cursos, los felicito por su interés y los exhorto a seguir cultivando nuestro arte y nuestra cultura.